Lectura del libro del Deuteronomio. Dijo Moisés al pueblo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Está conmigo, Señor, en la tribulación, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Está conmigo, Señor, en la tribulación, en la tribulación. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Está conmigo, Señor, en la tribulación, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Está conmigo, Señor, en la tribulación, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Está conmigo, Señor, en la tribulación, en la tribulación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues el que invoca al Señor como a su Dios será salvado por él.
Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. No comió nada en aquellos días y al fin tuvo hambre. Entonces le dijo el diablo: si de veras eres hijo de Dios, ordena a esa piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo condujo el diablo a un lugar elevado, le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. Jesús respondió: la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las escrituras dicen, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pero Jesús le respondió: la escritura dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y terminada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno.